Bien. No tenía en mente hacer un video algo así con este tema en relación, pero por cosas de la vida y porque es una idea muy interesante que se me ocurrió por ahí, decidí hacer un video hablando exclusivamente de este tema. Hola, buenas. Bueno, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video para Edux16. Y vaya cara que tengo hecha de mierda, weón. No me preparé para esta weá, literalmente. Es todo improvisado. Y bueno, gente, bienvenidos a un nuevo video, como ya les mencioné. Que mejor voy a cortar la luz porque me va a dar un ataque de epilepsia. Listo, luz fija, por arte de magia. Pero como les digo, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en donde vamos a estar hablando de un tema en relación bastante importante que estarán viendo en esa pantalla de ahí, que es mi computadora. Como ya has visto en el canal, vamos a estar hablando del Metro de Santiago por una publicación que se hizo hace un par de horas mientras hago la realización de este video. Bueno, diría hace 13 horas con el número chistoso. Y vamos a hablar específicamente de esta cosa, de este apodado, como dicen ahí, Dark o aire Darth Vader. Bueno, no me quiero enrollar más, no me quiero distraer más, porque ya me estoy alargando un poco la introducción. Vamos a darle al video de hoy, que va a estar bastante entretenido y que sé que les va a gustar. Hace unos días atrás, el Metro de Santiago ha sido foco protagónico nuevamente, dado a una gran novedad anunciada hace unos días atrás, semanas, meses o años, dependiendo en qué época estén viendo el video. Pues se trata de nada más y nada menos que el inicio de las obras de construcción de la futura Línea 7, y sobre todo que ha llamado la atención de la comunidad metro aficionada, la cual es el anuncio oficial del material rodante de esta misma futura línea. Por ende, hoy les traigo la Línea 7 y su material rodante. La Línea 7 será la futura octava línea del Metro de Santiago y su color es el gris. La propuesta de esta línea fue en el año 2007, que sería a comienzos del Transantiago, literalmente, la cual se planteó un proyecto para tratar de sobrecargar la gran carga exigente de la línea más congestionada del metro, que era la línea 1 y que será siendo la más congestionada de todos, la cual se planteó la necesidad de construir una línea paralela a esta misma para tratar de descongestionar el tramo equivalente. Finalmente, la línea fue anunciada en el año 2017, exactamente el 1 de junio, en la cuenta pública del gobierno de ese entonces, Michelle Bachelet, la cual anunció la construcción de la línea 7. La futura Línea 7 contará con una longitud de 26 kilómetros y 19 estaciones, pasando por 7 comunas de la capital, las cuales serían Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes. El Metro de Santiago hizo la presentación oficial de la Línea 7 en el año 2022. Durante el mandato del presidente de la República, Gabriel Boric, dio inicios a la obra que van a favorecer a 1.569.000 habitantes de la capital. La pregunta que muchos se hacen a través de este proyecto es: ¿cuándo se acabarán los trabajos de la Línea 7 del Metro de Santiago? Según una estimación dada por el proyecto de metro, se espera que a fines del 2017 entre en operación la Línea 7 del Metro. El monto de inversión será de 2.528 millones de dólares y se estima, desde el punto de vista medioambiental,
que implique una reducción en las emisiones de CO2 equivalente a plantar 55.000 árboles adultos. Las estaciones de este futuro proyecto de Línea 7 son Brasil, José Miguel Infante, Salvador Gutiérrez, Huelén, Neptuno, Radal, Welker Martínez, Matucana, Caming, Puente Calicanto, Baquedano, Pedro de Valdivia, Isidora Goyenechea, Vitacura, Alonso de Córdoba, Parque Araucano, Jerónimo de Alderete, Padre Hurtado y Estoril. Tendría combinación en Puente Calicanto con las líneas 2 y 3, en Baquedano con la línea 1 y la línea 5, con Pedro de Valdivia nuevamente en la línea 1 y con la línea 6 en una futura extensión de esta misma, teniendo como nombre la estación Isidora Goyenechea. Además, se indica que cuando esté operativa, el tiempo de viaje esperado entre las futuras estaciones terminales se estima que sea de 37 minutos, poco más de media hora, lo que significará una reducción del 54% de tiempo respecto de lo que ese trayecto tarda actualmente a través del sistema de buses que hay actualmente en Santiago de Chile, que sería Red Metropolitana de Movilidad, o como es conocido clásicamente como el Transantiago. Durante un tiempo, muchos metroaficionados, entre ellos yo, nos preguntábamos en cómo iba a ser el diseño oficial del futuro tren de la línea 7. Y señoras y señores, con ustedes, ya con una imagen render oficial, tenemos al nuevo modelo de tren de la futura línea 7, el cual es apodado por muchos como Darth Vader. El Metro de Santiago anunció que adjudicó la licitación de compra del material rodante para la futura línea 7 de la capital chilena, como ya podemos ver en imágenes, que es el diseño en render. Ya en diseño, en tipo infraestructura, en real, no hay. Todavía no hay. La licitación, que había sido lanzada hacia fines del año pasado, o sea, el 2021, se resolvió en favor de la conocidísima francesa Alstom, que será la encargada de fabricar 37 trenes de 5 coches cada uno, que serían con un total de 185 coches, con aire acondicionado y capacidad para 1.250 pasajeros en total. De acuerdo con la empresa, los coches serán fabricados en su planta ubicado en Sao Paulo, Brasil, las cuales unidades ya comenzarán a ser entregadas entre 2025 y 2026, a razón de 2 trenes por mes. El contrato también incluye el mantenimiento de la flota por un plazo de 20 años. Las formaciones serán en conducción automática y estarán preparadas para operar en GOA4, el máximo grado de automatización, o sea, sin conducción humana, y que a su vez contarán con el sistema de pilotaje automático CBTC, Communications Based Train Control, que es el mismo sistema de pilotaje automático que se utiliza en la línea 1 y en las líneas 3 y 6. En pocas palabras, este tren será igualito a la S14, solo que será con un diseño más futurista y muchísimo más moderno. Otras características de los trenes serán cámaras externas e internas, pantallas de información variable al usuario, indicadores de estaciones e intercomunicadores entre los coches y el centro de operaciones que podrán ser utilizados en caso de alguna eventualidad. Literalmente igual que una S14. Según reportó la prensa chilena, la firma francesa venció en la compulsa a los consorcios CAF de España, Thales, que habían sido la proveedora de los también trenes automáticos de las líneas 3 y 6, y también de los consorcios Hitachi, Temu Inza y hasta la mismísima CRRC, que tuvo un gran impacto en el sistema ferroviario de Metrotren, el cual fue muy bien recibido. Por este hecho, este acontecimiento se trata de la segunda flota que el Metro de Santiago compra a la francesa Alstom en los últimos años, tras la construcción de los NS16 de las líneas 2 y 5, luego de un periodo de varios años donde se optó por material rodante fabricado por CAF. De hecho, esto ya está propiamente confirmado por el mismo presidente Luis Ducranche de Metro de Santiago, como podemos ver en el siguiente tuit. Ya adjudicamos vía licitación internacional los 37 trenes que alimentarán a la futura línea 7 del Metro de Santiago. Este proyecto reducirá en 54% los tiempos de viaje, generará 20.000 nuevos empleos y reducirá el CO2 por el equivalente a 55.000 nuevos árboles. Finalmente, voy a sacar mi conclusión acerca del nuevo tren que llegará para la línea 7, mejor dicho.
porque la verdad, como digo, no hay mucha información sobre el tren. Solo han compartido el primer render, cuánto medirá, cuántos trenes serán en total y cuándo estarían llegando al país. Así que por lo menos mi opinión acerca del tren nuevo para la línea 7 está decente, está bonita la wea. Diría que es como una S14, pero como más, diría, como una versión 2 o una versión mejorada de la S14. Con mejor color, mejor diseño y más futurista, diría. Obviamente va a traer mejores cambios, novedosos, más cosas que nos sorprendan y todo. Aunque obviamente no podemos sacar muchas conclusiones a través de un render, porque primero que todo es un render. No hay nada que haya visto de algún tren ya construido. Sí, prácticamente todavía no construyen los trenes. Aparte, muchos no confían en Alstom Brasil. Nadie tiene mucha fe en eso, así que yo la verdad no perderé mucha fe en el diseño que van a traer, porque de verdad se ve muy futurista y se ve muy bacán. Así que yo la verdad no perdería la esperanza. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el render podría cambiar mucho conforme sea el diseño que sea real, o sea, el que sea a escala real. Por decirlo de algún modo, la opinión puede cambiar bastante, tal cual como pasó con el 16, que cuando sacaron el primer render, antes de que construyeran el primer modelo, o sea, el 2130, a varios metro aficionados no les gustó el diseño. Pero cuando sacaron por fin el primer modelo y cómo se veía realmente, la opinión cambió muchísimo. Así que la verdad hay que tener en cuenta ese detalle. Y también me ha sorprendido que conforme pasa el tiempo la tecnología va avanzando muchísimo. Así que yo la verdad pienso que este tren va a ser bastante tecnológico en cuanto a diseño. Así que verdad, como digo, hay que tener paciencia. Hay que esperar hasta que saquen una imagen oficial de cómo sería el modelo ya construido. Así que paciencia nomás, chicos. Que ya se vendrá. Ya se vendrá el nuevo modelo, chicos. Y bueno, gente, creo que hasta aquí dejaremos el video. Yo creo que ya hablé bastante del tema, de todo lo que hay, porque si hubiera más información, créanme, el video hubiera durado como máximo 20 minutos. Pero como les digo, no hay mucha información sobre Línea 7 tampoco, no hay tanta información sobre el nuevo modelo tampoco, menos que la de la Línea 7, solo se sabe que está en construcción. Así que yo diría que el video lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle like al video. Yo soy tu amigo EduxenS16 y nos veríamos en el próximo video. Hasta la próxima. I can't sit idly, no, I can't.